Ayer hablábamos en el comienzo del programa de algunos temas nacionales que se habían impuesto en la agenda del fin de semana. Continúa la gran discusión por las pistolas Taser. ¿Qué se le agregó ahora a las pistolas Taser? Ha salido en distintos medios del país, han salido varios oficiales de la Fuerza de los Estados Unidos hablando de las pistolas Taser, comentando cómo se utilizan allá, pero en alguna de las notas que se escucharon, una de ellas en Córdoba, el Negro Clariá, el oficial que habló dice que allá en los Estados Unidos cuestan $1000. Yo fui al diario a ver qué decía y la ministra dice que valen 3000 acá. ¿Cómo puede ser esto que en los Estados Unidos valen 1000 y acá valen 3000? Por más bueno, impuesto que obviamente hace, ¿no? Empecé a sacar los cálculos, debe venir cada pistola sentada en una silla del avión, en una butaca del avión, con el cinturón puesto, pistola por pistola, ocupando un lugar para gastarse los 2000 mangos restantes. Se supone que estas pistolas que compra el Estado no pagarán el impuesto aduanero, porque obviamente las compra el Estado, es una importación autorizada por el propio Estado, supongo yo. Bueno, se le agrega un condimento más a esta cuestión que deberá explicar el gobierno. ¿Por qué? Si uno va y las compra, cualquiera de nosotros va y las compra en los Estados Unidos, las paga 1000. Y si acá se compran, vamos a decir, a granel, en Busto. Cantidad, las pagamos 3000. Cada una. Cada una. Bueno, esa es una de las cuestiones que ha surgido. Les voy a mostrar ahora, les vamos a mostrar un video, cómo funciona la pistola Taser o Taser. Se escribe Taser y se pronuncia Taser. ¿Cómo funciona esta pistola tan discutida? Que dicen que, algunos dicen que es violatoria de los derechos humanos, que es muy agresiva, que se asemeja a una tortura, etcétera, etcétera. Y desde el otro costado dicen que en realidad cumple una función preventiva que es inmovilizadora. En Estados Unidos dicen que los mismos policías se sometieron. Las prueban, ya les vamos a mostrar ahora cómo es esto. Fíjense, la pistola, la que se va a comprar en la Argentina es la X26P, que es una de las últimas generaciones. Le voy a mostrar una generación anterior, esta es la X26P, la que se va a comprar en Argentina, y la predecesora tiene más o menos las mismas características, solamente que esta tiene, puede llegar a tener hasta 2 disparos, la carga es mucho más larga, el temporizador del disparo es de 5 segundos, etcétera, etcétera. Bueno, ponemos en pantalla cómo funciona esta Taser. Ahí están viendo ustedes. Controlar a individuos agresivos. Lo explica un oficial español porque esto se usa en Cataluña. Mire. Interpretan que el cerebro les ordena que estos músculos se pongan en tensión. Al ponerse en tensión, el agresor cae. Siempre, siempre cae. Este es un X2 de Taser. El seguro está en posición de seguro. Este sería fuego y seguro. Esta es una pila de 500 usos. Esta es una carga real, la primera carga real, con alcance de 7,6 metros y una segunda carga real con alcance también de 7,6 metros. El dispositivo lo metemos en la funda y ya quedaría preparado. Entonces, en el caso del agente de policía, lo que haría sería, si fuera necesario, apuntar al agresor. Y mediante el botón de warning le haría un aviso, le diría no continúe usted con la agresión porque si no la gente se verá obligado a utilizar la fuerza. Ninguno de los 107 países que dispone de Taser ha sustituido las armas de fuego por el Taser. Ahí está. Esta es una cámara policial Axon, cuya función es grabar las intervenciones policiales para garantizar que el policía está trabajando correctamente y acorde a la ley. Una de las grandes ventajas es que sincroniza con el dispositivo electrónico de control de Taser. Es decir, que en el momento en que el policía liberara el seguro y la utilizara, la cámara registra automáticamente qué es lo que está sucediendo sin intervención del policía. La cámara sigue grabando el policía quiera o no. Bueno, esta es un modelo un poquitito anterior.
pero el funcionamiento es exactamente el mismo. La que se compra en Argentina es esta, la X26, que tiene como dato adicional, distinto a esta que hemos mostrado, que se usa en Barcelona, la han usado para precisamente los últimos conflictos. La diferencia que tiene es que la que se compra en Argentina tiene una carga más duradera, aguanta más cantidad de disparos, es de doble disparo y tiene una distancia de 1,5 metros más de alcance. Y un temporizador que por solo 5 segundos inmoviliza a la víctima. Solo 5 segundos. Pega en la víctima y automáticamente a los 5 segundos corta, dándole esos 5 segundos al policía para que actúe sobre la víctima. Es paralizante, es... Neutralizante, no genera daño orgánico alguno, simplemente, es lo que dicen los técnicos, simplemente le produce a la persona que recibe el disparo una especie de inmovilidad. Sí, lo paraliza. Lo paraliza. ¿Qué hacen en los Estados Unidos? La policía de los Estados Unidos practica con... no practica, sino le hace sentir al propio policía el efecto de la pistola Taser. Le tiran un disparo para que sientan lo que va a sentir la persona a la que van a inmovilizar. Todos los que utilizan esta pistola pasan por un test de este tipo. Fíjense, no es necesariamente así, pero es un test de este tipo. Bueno, este es el funcionamiento gráfico de la pistola. ¿Ves? Salen esos hilitos, fíjense, se abre la compuerta, salen esos dos dardos con unos hilos que son los que llevan la corriente. Esos dardos se clavan en el cuerpo de la persona, del agresor, del supuesto delincuente. Y los hilitos, esos cablecitos muy finitos, son los que transmiten la electricidad. Este es el proceso de funcionamiento de la Taser. La que se compra y se clavan así en la persona. En la Argentina va a tener un alcance efectivo de 9 metros, aproximadamente. Fíjense, ahí hay un policía que está dispuesto a recibir el disparo en la espalda. Ahí se clavan los dos dardos y recibe la corriente. Fíjense, se clava el dardo y recibe el impacto, será un centímetro. Así, obviamente impacta. Fíjense, los dos dardos y va la corriente que de alguna manera lo inmoviliza. Ahí lo están sosteniendo a esta persona esperando el impacto. En algunos estados de los Estados Unidos, los policías que manejan Taser son, de alguna manera, sometidos a esta prueba para que sientan ellos el efecto de 5 segundos. Solo de 5 segundos. Y ahí queda, ¿ves? Lo desestabiliza. Lo desestabiliza. Primero se cae al suelo, pero el policía no solamente tiene que recibir el adiestramiento del manejo de la pistola, sino que tiene que estar adiestrado para que en 5 segundos vaya y reduzca la persona. Tiene que estar preparado físicamente también, ¿no? También. No es que solamente tirá y se terminó. No, porque vos tirás, tenés 5 segundos y el tipo escucha, está consciente. Respira. Sabe lo que hace. Lo único que no puede hacer es no moverse porque no van las órdenes. Pero ni bien pasan los 5 segundos, como ahí ven, ni bien pasan los 5 segundos, la persona vuelve y si tiene un revólver en la mano le dispara al policía. Pero no lo mata. No lo mata. Otro tema importante que explicaban ahí en... Sí. Cataluña, el español, sí. Es que activa la cámara, la filmadora, la filmación. Ese es un dato que no sabemos si está incluido acá. La pistola, el sistema Taser incluye una cámara que la debe llevar el policía colgado acá. Y por medio de una conexión inalámbrica... Apenas sacan el seguro, se activa la conexión de la pistola con la cámara y la cámara comienza a registrar con audio y escena. Claro. Hecho que daría respaldo para investigar si hay algún tipo de abuso. Exactamente. Entonces se filma la escena. El accionar del policía. Y deja de funcionar cuando el policía quiere. Pum, la para. La detención es voluntaria. Puede seguir grabando mucho más tiempo el policía. Esa es la cámara de video y audio.
No sabemos si esa pistola, así como se ve acá, que es un modelo anterior a esta, y se supone que si esta es más moderna lo debe tener aún más sofisticado, las pistolas que se han comprado acá en la Argentina también contienen el sistema de filmación, que es un dato importante y un resguardo para la policía, para saber que no hay excesos. Bueno, queríamos mostrarle el funcionamiento de esta pistola y algunos datos adicionales, porque se está discutiendo mucho sobre esto. Está bueno lo del infrarrojo también, ¿no? ¿Eh? Lo del infrarrojo también. Lo del infrarrojo, sí. Está bien, porque no hay forma de errarle también. No hay forma de errarle. Te da, y además hace un ruido para advertirle al tipo, che, para persuadirlo. Mira, antes de disparar, te aviso que tengo lista la máquina. Me parece que la discusión en cuanto al tema de los derechos humanos no tiene poco asidero, porque me parece que este es un dispositivo a favor de los derechos humanos. Para evitar males mayores. En esta creciente ola de inseguridad que vive la Argentina, ante el riesgo del gatillo fácil, que se discute, gatillo, tiró, no tiró, tenía que haber esperado que le tiren, todo lo que se discute en la Argentina, neutralizar un delincuente de esta manera, me parece que es en favor de la vida del delincuente. Sí. Bueno, la discusión pasa por la transmisión eléctrica y la asociación rápida que se hace con la picana. Dura 5 segundos. Ustedes lo vieron ahí como... obviamente que es preferible esos 5 segundos antes que se produzca una balacera donde no sabemos quién queda vivo. Claro, exactamente. Atenta contra la vida del delincuente y del policía. Que defienden los derechos humanos también y la vida del policía. Exactamente. Que está actuando en el operativo. A mí me parece que es una disposición bastante interesante. Es cierto que es un arma para ser utilizada en ciertas y determinadas circunstancias. Primero, porque tenés que estar a 9 metros. Sí, 9. O sea, ahí. No reemplaza el arma. No la reemplaza. No reemplaza ahí decía precisamente el instructor que esto no lo reemplaza, que el policía debe llevar también el arma de fuego. Así es. Porque pasados los 10 metros o los 9 metros, esto no sirve. Más aún, si viene un tipo y te enfrenta con un arma así, el policía no va a sacar esto, va a sacar la otra arma. Por porque está en inferioridad de condiciones. Esto es para reducir a una persona que está sacada, que está incontrolable, que... ¿Te acordás lo que pasamos nosotros acá? Sí, a esos muchachos que le pegaban a la policía, claro. Que estaban descontrolados. Sí, eso fue acá en Córdoba, que no lo podían parar. En Altagracia fue. Para esos casos. Para esos casos. Claro. Es para esos casos. Tiene un solo, acá pregunta, ¿tiene un solo disparo? Tiene dos. Dos. Ahí, no, las más nuevas tienen dos disparos. La que se compró acá tiene, la carga viene con dos. Pero dos disparos. ¿Puede aplicar de a uno? De a uno. ¿Puede tirar de a uno? Claro, son dos aplicaciones. ¿Puede tirar de a uno? Vas y tirás de a uno y llevan ellos un cargador adicional. Son pack de dos. Sí, pack de... Obviamente no sirve más. Una vez de que dos se usa, cada pack. Se tira, ¿no? Está bien. Bueno, así funciona la pistola Taser que se está discutiendo ahora. Lo que deberá aclarar el gobierno es por qué. Porque se paga también tan caro, ¿no? El precio de lista en los Estados Unidos. Podríamos buscar, chicos, fíjense si en Amazon, en alguno de esos lados, figura cuánto vale una pistola... Taser. No aparece. Ah. ¿El Mercado Libre? ¿Y cuánto vale el Mercado Libre? Ah, pero el Mercado Libre es acá me cobran el adicional. Bueno, Córdoba en algún momento las trajo, ya lo decíamos ayer. ¿Cómo? Córdoba en algún momento las incorporó. Ah, sí, que sí. Después el éter, ¿te acordás que la...? Pistola electrónica, Taser, seguridad de fe... Claro, es otro tipo de es pistola. Es para casa, me parece. Claro, es más... No es casa animal. Claro, vale 5.650. De peso, ¿no? Eso es en peso. Sí, es más de hogares, para... No es profesional. No es para casa animal. Debe ser tipo Taser. No, tipo, sí. Sí. Debe ser... Es para tocar, es por contacto. Esa es por contacto. Claro. Te tocan así, es por contacto. Es como una picanita. Exactamente. Sí. Y las cosas que se venden. Bueno, deberán explicar si... ¿dónde está esa diferencia? Vale 3.000 acá y 1.000 allá. Dólares, bueno, ¿no? De dólares. Bueno, era un datito interesante para conocer esta nueva arma que ya lleva mucho tiempo discutiéndose, al menos en Córdoba. Desde el 2000, y que ahora decía. El gobierno ya decidió directamente comprarla. ¿El policía catalán dijo 109 países la usan? 129 o no, 109. 109, dijo. Sí, 109. 109 países la tienen. La tienen. Y aclaró dos veces que no reemplaza el arma reglamentaria del policía. La policía de Estados Unidos, que ha hablado con los medios acá, dice que se utiliza mucho más este arma en verano. Porque hay
muchos desacatados por el alcohol y por todas esas cosas. Entonces mucho tumulto. Sí, y entonces la utilizan para calmar a los que están más intranquilos. Lo que sí son impactantes las imágenes, porque en cámara lenta, el dardo que se clava, bueno, es impactante. Pero bueno, mucho peor es un disparo. Por supuesto. Mucho peor es un disparo. Mucho peor. Bueno.